de una niña a manos de otro expolicía y dos personas balaceadas enfrente de un negocio de venta de comida rápida, pues motivaron que hoy se le preguntara al alcalde interino Octavio Villazana cómo ve la ciudad, cómo ve esta situación y qué va a motivar. Villazana resolvió igual que Bárbara Botello y respondió que León es una ciudad segura. También dijo que León no es una isla y por tanto no puede estar ajeno a la situación de violencia que se vive en el país, cosa que por supuesto pues nadie le preguntaba, la gente le pregunta qué pasa en León, la ciudad que él gobierna. Escuchemos lo que dice el alcalde interino. Yo creo que es algo que estamos padeciendo en todas las ciudades del país. León, como les he dicho mucho, no es una isla. Lo que tenemos que hacer es reforzarnos, reforzar cada uno de nosotros, sus actividades, pero más que nada reforzar la comunicación y la correlación de fuerzas. Alcalde, ¿qué decirle a la gente que está asustada ya, incluso muchas mamás ya no quieren salir a la calle por temor de que les puedan arrebatar a sus bebés? No, decirles que tengan confianza, que obviamente todos debemos de tener precauciones, ¿verdad?, pero que tengan confianza que nuestra ciudad sigue siendo una ciudad segura, aun cuando estos hechos ahorita nos tengan un poco más ocupados, pero León sigue siendo una ciudad segura. Pues no se ve ni la ciudad segura que Villazana observa, ni la preocupación, ni la ocupación de las autoridades. Naturalmente, él viaja con dos camionetas de guardias de seguridad, pues él sí anda seguro. Dice Villazana que el PRI y el Verde han cumplido en el tema de seguridad. Escuchemos. ¿Alcalde, considera que esta administración le ha cumplido a los leoneses en el tema de la seguridad? Yo pienso que sí. Yo pienso que dentro de todo estamos cumpliendo, haciendo todo lo necesario y obviamente pues seguiremos haciendo todo el esfuerzo, ¿no? ¿Alcalde? Quiero insistir en que León es una ciudad segura y que eso es lo que todos debemos de seguir manifestando, tomando todas nuestras precauciones. En la seguridad todos tenemos que participar dentro de lo que nos corresponde. Pues lo más claro es que no parecen tener respuestas. Después dijo que van a revisar la estrategia y que van a comunicarse mejor con el gobierno del estado. Ya lo había dicho antes y pasó lo de este fin de semana.